Y atención a la siguiente información, porque el Comité Cívico ratifica el paro nacional con bloqueos para el día 6 de diciembre. Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo critica esta medida. La Federación de Fraternidades Cruceñas se suman a esta movilización. Estarán desplazados por las rotondas para proceder al bloqueo de las principales avenidas de la ciudad. Todas las instituciones se hacen parte de lo que es este paro, que es la defensa de nuestros derechos, la defensa de nuestras libertades, la defensa de nuestras garantías, la defensa de nuestro voto. Y decirle al pueblo cruceño, todos tenemos que parar el día 6 porque significa la defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Este gobierno cumple un ciclo y ese ciclo acaba el 22 de enero del 2020. No queremos que se vaya antes y tampoco queremos que siga después. Democráticamente ellos tienen que salir en esa fecha. Estamos defendiendo una constitución que ellos mismos la hicieron entre gallos y medianoche. Hoy somos quien en ese momento estuvimos opuestos a ello, estamos defendiéndola. Por su lado, el concejal del MAS, Tito Sanginés, criticó esta movilización. Aseguró que será un paro violento con agresiones a la ciudadanía. Pedimos a la población que tome sus recaudos, que se tomen los cuidados necesarios cuando van a transitar, ya sea a pie o en bicicleta, porque estos señores, alcoholizados, bloqueando violentamente, los van a agredir. Denunciamos este hecho que se va a realizar y ya lo van a ver ustedes con las cámaras de su momento. Pedimos a la Policía Nacional que también intervenga en estas situaciones, que no permita esos excesos. O sea, cuando hay este tipo de paros, lo entendemos, bueno, voluntario y cívico, uno acata, sin necesidad de ser golpeado. Entre tanto, el presidente cívico aseguró que será un paro contundente en defensa del voto del 21 de febrero del 2016, que dijo no a la repostulación del presidente Evo Morales.